Revuelo hubo este fin de semana en México durante la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, pues de manera sorpresiva llegó el dictador Nicolás Maduro, quien no había salido de Venezuela a otro país que no fuera Cuba desde el año pasado. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que diera para su captura, pues es acusado de narcotráfico y lavado de dinero por ese país. Maduro llegó a México el viernes en la noche y fue recibido en el aeropuerto de Ciudad de México por el canciller Marcelo Ebrard, pues su presencia en la cumbre no estaba confirmada y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya estaba en una cena en el Palacio Nacional con los jefes de Estado invitados a la cumbre, que ya habían llegado con anterioridad por Venezuela, horas antes, ya había llegado a México Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidente del régimen, y bueno, ella sí estaba confirmada eh, como para asistir a, a la cumbre. Como era de esperarse la asistencia de Nicolás Maduro? Generó el rechazo de varios de los mandatarios de América Latina presentes. La declaración más fuerte vino del presidente de Paraguay. Mario Abdo Benítez, quien expresó que por ninguna circunstancia su presencia en esa cumbre de la CELAC representaba el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y que le parecía de caballeros decírselo frente a frente. En su, eh, a su turno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, también se refirió a la importancia de la democracia y de la libertad para el desarrollo de los países de la región y enumeró varios aspectos como las elecciones libres, el respeto a los derechos humanos, las libertades a los opositores que claramente no hacen parte de la agenda del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, manifestó su preocupación por la situación en que se vive en Cuba, Nicaragua y también en Venezuela y recalcó que participar en la cumbre de la CELAC no significaba ser complaciente con países donde no hay una democracia plena. Por parte de Colombia, el presidente Iván Duque no asistió a esta cumbre, recordemos que estaba en una visita de Estado en España, sino que llegó la ministra de Transporte Ángela María Orozco. Sin embargo, la cancillería de la República también emitió un comunicado expresando su rechazo a la participación de Nicolás Maduro en la cumbre y a propósito del viaje de Maduro a México, el gobierno de Estados Unidos reiteró la recompensa por el 15 millones de dólares a quien aporte información que conduzca a su captura. La presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en esta sexta cumbre de la CELAC también causó rechazo entre varios de los 18 mandatarios que estaban en México para participar.